Muy buenas tardes, amigos y amigas de nuestro programa Fútbol para Todos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal INAF. Nos gustaría mencionarles que en este ciclo de fútbol formativo, las siguientes exposiciones y conversaciones que ustedes presenciarán estarán orientadas a tratar diversos temas de fútbol a distintos niveles formativos, en un contexto de análisis y reflexión junto a nuestros invitados, quienes serán los encargados de contextualizar y abordar estos temas de manera práctica en sus clubes. Amigos y amigas, dejo con ustedes al profesor Luis Rodríguez, director de la carrera de entrenador de fútbol profesional del Instituto Nacional del Fútbol. Profesor Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a quienes nos acompañan nuevamente en este programa Fútbol para Todos. Y presentarle en esta ocasión a quien nos acompaña, el entrenador de fútbol profesional formado en nuestra casa de estudio, el profesor Cristian Leiva. Como jugador, Cristian jugó en diversos clubes a nivel nacional, tales como Universidad de Chile en sus inicios, Deportes Iquique, Deportes La Serena, Unión San Felipe, Coquimbo Unido, Huachipato, Deportes Antofagasta y Unión San Felipe. Nuestro invitado ha tenido una destacada participación como asistente técnico de la selección adulta de Chile en los procesos con el entrenador profesor Jorge Sampaoli entre el 2012 y el 2015, el profesor Juan Antonio Pizzi el 2016 y 2017 y actualmente desde el año 2018 hasta esta fecha está junto al profesor Reinaldo Rueda. Actualmente el profesor Cristian Leiva, además de ser asistente de la selección adulta de Chile, es entrenador de la selección sub-17 de Chile. Muy buenas tardes, profesor Cristian Leiva. Muy buenas tardes, profesor Luis, Eduardo, un gusto con ustedes. Muy agradecido de la invitación y especialmente para hablar de lo que nos convoca esta etapa de la metodología y planificación que a todos nos apasiona, ver métodos de entrenamiento y es un agrado siempre poder estar a disposición del INAF. Muy bien, profesor. El tema hoy día nos presentará, será metodología, planificación y métodos de entrenamiento en el fútbol formativo. Y qué interesante porque es a nivel de la selección de fútbol menor de Chile, ¿cierto? Profesor, estamos atentos a lo que usted nos va a presentar. Los micrófonos y las cámaras son todas de usted, así que por favor, estamos atentos para escuchar su exposición. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a comenzar contextualizando en el lugar donde hoy día estamos, la selección chilena sub-17. Hemos elaborado una metodología transversal para las selecciones juveniles, en la cual el propósito de ir comunicando tanto a INAF y a los clubes es poder que esta metodología sea parte de todos los entes que hoy día están en el fútbol chileno. Primero, que esta metodología es adaptada, es una adaptación de lo que se ha venido haciendo en los últimos años en la selección mayor, ¿ya? Hay conceptos propios que ya identifican lo que es el ADN de Chile. Y es ahí donde nosotros nos vamos a detener y vamos a conversar esta tarde y vamos a ver cuáles son esos conceptos y de qué forma nosotros los podemos integrar en la etapa formativa y principalmente en la etapa de la fundamentación. Es ahí donde nosotros nos queremos detener porque sentimos que es ahí donde realmente uno tiene que introducir toda la etapa conceptual, no dejando de lado también la etapa de la iniciación, donde el juego en un 100% es partícipe de este aprendizaje. Vamos a ver la primera lámina, que tiene que ver con el qué concepto, qué comportamiento o qué contenido, ¿ya? Hoy día, la gran mayoría de nosotros, hay distintas formas de poder y distintas metodologías. Todas se respetan y todas se adaptan, ¿ya? Porque el fútbol es uno solo. Cuando hablamos de contenidos, acá tenemos muchos contenidos, ¿no es cierto? Como la definición, los remates, los desmarques, pases verticales, desdobles, balones cruzados. Bueno, ahí como ustedes lo ven, tenemos una diversidad de contenidos, ¿no? Una diversidad de conceptos. Ahora, ¿cuál es la gracia que tenemos? Es que estos conceptos, para poder entregarlos, yo los tengo que ordenar,
¿Ya? Los mismos conceptos hoy ya los tengo que ordenar. ¿Y cómo yo los ordeno? ¿Y para qué los ordeno? ¿Ya? Mediante un mapa conceptual, que este mapa conceptual me sirve a mí para identificar dónde los tengo que ubicar. ¿Ya? Vamos a hablar de los comportamientos específicos ofensivos y defensivos. Vamos a hablar de los comportamientos base. ¿Ya? ¿Qué diferenciamos lo específico de los base? Que todo lo que tenga que ver específico tiene que ver con el comportamiento individual y grupal. Y los de base tiene que ver con lo colectivo. Es por eso que el último elemento en la etapa de la fundamentación tiene que ver con los tácticos colectivos. Que todo el mundo lo hace táctico colectivo en el 11. ¿Ya? Cuando ensayamos el 11, todos tenemos mucho que ver ahí, donde trabajamos la basculación, la circulación, tanto ofensivamente como defensivamente. Tenemos este tipo, y en esta etapa de la fundamentación es la última etapa. ¿Ya? Es por eso que identificamos claramente en lo que significa lo específico, que es lo más pronto que nosotros queremos mencionar. Y el último eslabón tiene que ver también con la introducción a lo que es acciones a balón parado. ¿Pero por qué lo dejamos para último? Porque estamos en una etapa distinta. Lo que estamos hablando ahora nosotros es la etapa de la formación, ¿ya? Donde le dedicamos el mayor tiempo para trabajar, se lo dedicamos a estos comportamientos específicos, ¿ya? Para después trasladarlo, como lo hablamos acá, a los comportamientos de base. Vamos a ver ahora cómo los ordenamos dentro de una planificación. Primero, en el cómo. Este es un detalle en el cual, ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Ya? ¿Qué comportamientos van primero? ¿Cuáles son los que yo tengo que trabajar primero? Todo en Chile y en el mundo trabajamos lo que es el enlace de pase. ¿Ya? A eso le llamamos nosotros todos los ejercicios que son asociativos. ¿Cuál es el objetivo de los ejercicios asociativos? Primeramente, el pase. El pase firme, rasante, y después la conexión con tu compañero. En el contacto visual, para generar un pase vertical, para poner de frente, para utilizar desdoble, apariciones y distintos conceptos que uno le va entregando mediante este elemento de entrenamiento, yo se lo voy entregando al joven, al joven en formación. ¿Ya? Después, el segundo elemento que yo paso, pasa a ser la posesión. ¿Ya? Primero lo asociativo y después la posesión. Porque si yo genero en el aspecto de la posesión y no tengo bien preparado lo que es el elemento asociativo, claramente me va a salir, no va a salir bien. Entonces, el segundo paso es la posesión dentro de la gradación, donde todos ejecutamos, la gran mayoría, es rondos, cuadrados, juegos de posesiones o como quieran llamarlo. ¿Ya? ¿Para qué son este elemento? ¿Es para qué? Nuevamente, para jugar también el contacto visual, también lo de marca, atacar el espacio libre, ¿ya? Y también lo puedo utilizar en algunos elementos defensivos como la presión postpérdida, ¿ya? Para poder introducir mediante estímulo. Eso es lo que nosotros generamos, estímulo. Después tenemos la demarcación, ¿ya? La demarcación ofensiva en la zona media, tener muy claramente la enseñanza de qué significa un desmarque, el intercambio de posiciones que está muy, muy vinculado, tener ese contacto visual, ese contacto permanente, que el movimiento de uno determine el movimiento del otro. ¿Ya? Después, definiciones hacemos todos y en gran parte de todo el desarrollo genera definición. Eso no va a estar nunca apartado. ¿Por qué trabajos de inicio? ¿Ya? El trabajo de inicio tiene que ver con Chile. El ADN de Chile tiene ganado ya un respeto y tiene un comportamiento que tiene que excluido siempre, que es el protagonismo. ¿Ya? Y el protagonismo lo coincido desde el inicio. No es una moda, no es porque... No, este es el protagonismo desde la posesión que te permite tener siempre un inicio claro. ¿Para qué? Para atraer al rival, para ocupar ese espacio profundo. Necesitamos ocupar ese espacio profundo. Si el rival no te genera una presión, nosotros automáticamente ya te van en el inicio ya te van dando los espacios para poder jugar siempre claro y simple, libre, ¿mediante qué? Mediante la circulación y mediante intercambio de posiciones. Después, bueno, ya sabemos que la rutina defensiva es para la mejora individual defensiva de los jugadores. Y estos comportamientos, hablamos individuales primero, para la acción individual, por puesto,
Y lo que respecta a lo grupal, ¿qué es lo que respecta a lo grupal? Lo puedo utilizar la línea de cuatro con volante y primera línea, o por derecho, puedo utilizar como sector o como grupal la parte ofensiva, ahí eso lo determina el entrenador. ¿Ya? Y después, para una vez que ya yo tengo insertada y preparado, a pasar a lo que es la recuperación, ¿ya? Y en la recuperación están los grandes comportamientos de base, que es la presión. El jugador en Chile ya tiene que saber lo que es la presión, identificarlo, presión inicial y presión postpérdida, que es el estímulo inmediato, ¿ya? Y para después, una vez que falla en esta, porque siempre tiene que considerar uno que el rival también juega en esto, poder utilizar el repliegue a 40 metros. ¿Por qué a 40 metros? No en la parte defensiva, ¿no? Sino que el equipo tiene que estar siempre a 40 metros, tanto para atacar como para... balones cruzados en la recuperación, porque es una situación que nos dio los estudios, donde más goles nos convertían en lo que respecta a balones cruzados. ¿Por qué el acortamiento de espacio es importante? Para poder mantener estos 40 metros, para poder mantener esta distancia. Tener cada vez que la pelota vaya hacia atrás de la defensa rival, tenemos que acortar ese espacio, ¿ya? Para no dejar este espacio libre que tanto nosotros lo buscamos. Y después, finalmente, en esta etapa, lo que significa los tácticos colectivos, ¿ya? Es el 11, cuando uno prepara el 11, prepara los movimientos y todos los conceptos que uno ya lo agregó en forma individual y grupal, ya lo tengo en lo que respecta en lo colectivo, en el 11 ideal, ¿ya? Y la última etapa, ya lo saben, que es la acción a balón detenido, siempre está, lo ponemos en lo que es la formativa, porque ya tiene, para el alto rendimiento toma una importancia relevante, tanto en Copas del Mundo, donde la gran mayoría de los goles se obtienen de balones detenidos. Pero por eso lo tenemos, y mencionar claramente, en la siguiente lámina, van a ver ustedes por qué uno los categoriza, para poder después contabilizar cuántas veces en el año, y para hacer los informes en el año completo, cuántos trabajos asociativos hicimos, cuántos trabajos de posesión, cuántos trabajos de... Entonces uno va viendo cuál de las tareas no realizó o realizó, bueno, esto es para la evaluación permanente, ¿ya? Acá vemos un ejemplo en la Selección Nacional Sub-17 Camino Mundial, donde ellos pudieron ver cuáles eran los ejercicios, en qué rutina defensiva, ven casi siempre esas acciones son permanentes en esta edad, principalmente en esta edad, que uno tiene que insertar todo este tipo de contenido, ¿ya? Esta etapa de la planificación de los contenidos es muy importante para la formación del ADN de Chile con respecto a todas sus etapas, ¿ya? Son distintas etapas, en la cual tiene que ser un proceso metodológico, dinámico, continuo y sistemático. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en la etapa de fundamentación conceptual inicial, que es entre los 13 y los 15, ¿ya? Yo tengo que, es inicial, ellos vienen de la etapa de iniciación, donde todos los tenemos claros y que recibimos la formación que recibimos en el INAF, lo tenemos súper claro, porque es lo que más nos dejan en claro, que la iniciación es el juego, está en el 100%. Y no quiero profundizar en ese tema de la iniciación porque también es para largo, pero lo tenemos todo súper claro, es en el juego, en el descubrimiento de los jugadores, ¿ya? A todo nivel, ellos van descubriendo mediante el juego, van descubriendo todo el otro tipo de concepto, ¿ya? Pero sí me quiero detener en lo que es la fundamentación conceptual inicial, porque son los primeros en la edad de los cambios, de 13 a 15 años, es la edad donde ellos mayormente perciben y reciben todo este tipo de principios y de conceptos. Ellos lo reciben y uno los tiene que ir graduando para que los vayan incorporando. ¿Y cómo los incorporo? Como lo dije anteriormente, en todos estos ejercicios que son específicos, el 90% del tiempo uno lo demora en estos trabajos individuales y grupales. Y los trabajos colectivos finales, como la táctica colectiva, toman el 10% del tiempo, ¿ya? Es muy importante tener claro eso para poder
tener los contenidos claros y poder introducirlo en un microciclo o en una planificación. Después en la etapa fundamentación conceptual dinámica. ¿Por qué dinámica? Principalmente a esta edad de 15, 17 es dinámica, porque ahí es donde yo me encuentro con jugadores que ya recibieron estímulos y con jugadores que no recibieron estímulos. Entonces, yo ahí voy midiendo y voy diferenciando los que recibieron con los que no recibieron. Y a veces acelero, me toca acelerar más trabajos de... está realizando como responde, yo tengo que retroceder y dedicarle más tiempo a lo asociativo. ¿Ya? Esto exclusivamente tiene que ver con la mejora y tiene que ver con la optimización del tiempo de ejecución. Es importante saber cuáles son tus recursos para la utilización. Y esto tú lo consigues mediante la observación y el análisis. Hoy en día no es moda grabar los entrenamientos. ¿Ya? Hoy día nosotros en el INAF, prácticamente nosotros hemos certificado a más de 100 alumnos en lo que es análisis. Y es lo que se le enseña a observar todos estos comportamientos con el beneficio de poder optimizar el tiempo y poder corregir y estimular mediante imágenes. Hoy día todos los jóvenes, y en la gran etapa, hoy día la gran mayoría son visuales, obtienen mediante el aparato celular, mediante están todo el día conviviendo con la televisión y con los aparatos. Entonces nosotros tenemos que buscar, también es una forma de poder llegar a estos contenidos. Y la última etapa de la fundamentación conceptual final, ya hay diferencia claramente con lo táctico colectivo. Ahí ven en la última lámina de abajo, en el énfasis de los tácticos colectivos, ya le doy más importancia al 11. ¿Pero por qué? Porque ya pasé por la otra etapa de los asociativos. Ya el tiempo de duración es más permanente, menos tiempo a lo que es asociativo y a lo que es desmarcación. Es importante tener claramente los elementos que yo voy a diferenciar. Y después para llevarlo a lo alto rendimiento. Y el alto rendimiento, ahí ya saben que el tema es resultado con respecto, no voy a tocarlo, que es el tema del alto rendimiento, porque en esta etapa no corresponde tocarlo. Eso, vamos a pasar a mirar algunos trabajos que con respecto a inicio claro y simple. ¿Ya? Vamos a ver en primera parte, vamos a ver algunos entrenamientos. ¿Ya? Claramente, para tener un buen inicio, tengo que tener un buen pase, saber cuándo es un contacto, cuándo es dos contactos, cuándo jugar perfilado, en qué momento tengo que pasar la pelota, la coordinación, el contacto visual que tengo que tener con mi compañero. El contacto puede ser visual, puede ser gestual, puede ser un grito auditivo, y ahí ya empiezo a elaborar lo que es un desdoble por dentro, un desdoble por fuera, el central inicia, cambio de orientación y voy incrustando concepto, y eso le voy entregando a los jugadores, les voy entregando conceptos, voy conceptualizando dentro de la cancha. Este es un ejercicio donde los centrales están en su ubicación, están ubicados por perfiles, el perfil que corresponde, y tiene una continuidad. ¿Ya? Tiene una continuidad, este ejercicio continúa con una etapa ya con un rival medianamente en la recuperación o ya en gradación con respecto al rival. Eso, lo más importante cuando uno planifica los entrenamientos son que los objetivos se cumplan. ¿Ya? Este es un trabajo de inicio, ¿para qué? Inicio simple, en el cual trata para atrás, tratando de ocupar los espacios libres y profundizar. Porque es el objetivo del inicio, profundizar en el momento preciso. ¿Ya? Ahí lo vamos viendo claramente. Y la simpleza, ¿por qué está marcada la cancha de esa forma? Porque en la zona media ya le vas indicando que es una zona de transición, una zona de rápida, de circulación rápida. Y la última etapa, ofensiva, ya ahí tiene libertad para poder desarrollar y desarrollar sus habilidades, que en este caso nosotros, los jugadores chilenos, tienen estabilidad en el uno contra uno, tienen estabilidad en el inicio con cambio de orientación. En este trabajo, la línea del centro indica el cambio de orientación. Lo que comienza por un lado termina por el otro. Claramente le va dando estas indicaciones y los jugadores. Aquí vamos a ver ya en el,
en el juego. Hay algunos ejemplos que están en partidos de preparación y también en la Copa del Mundo con el Sub-17. Profundo de un inicio, claro. Buscando siempre la verticalidad. Este es un gol que se le hizo a Brasil en un partido amistoso. Vean la cantidad de toques y de comportamientos que, de los que está hablando, que son utilizados. ¿Ya? Si yo no hay espacio para ser vertical, circulo. Circulo rápido para encontrar esos espacios. ¿Ya? Eso es parte de la conceptualización. Está el espacio vertical, juego el pase vertical y ya soy profundo. Busco la profundidad y después los volantes, los delanteros desmarcan y los volantes aparecen. Ahí hay una aparición de Noria y convierte claramente en la Copa del Mundo contra una potencia que fue Brasil, Francia, también buscando la misma intención. Eso no tiene que ver con el rival, sino que tiene que ver con tu acción, ¿ya? Con tu concepto de tenerlo siempre claro. A veces el rival te hace dudar, tu condición física te hace dudar. Lo que también te hace dudar es el resultado, también te hace dudar de tus capacidades, pero es ahí donde nosotros tenemos que en esta etapa insistir y entregar. Porque es la etapa donde ellos se pueden equivocar y lo pueden hacer claramente porque es una etapa constructiva, ¿ya? Con todos los rivales, en buscar ese inicio claro, ¿ya? Ahí en esta zona media, cómo el movimiento de uno relaciona el movimiento del otro. Ahí nacen conceptos como el jugar con el alejado, acercarse, ahí el espacio, lado profundo, y ya inmediatamente ocupar ese espacio profundo. Vamos a pasar a ver ahora otros conceptos, ¿ya? Desmarque. Recién hablamos muy claramente que el desmarque tiene que ver mucho con tu compañero. Principalmente en esta edad es donde los jugadores jóvenes tienden a jugar profundo. Nosotros le llamamos desmarcación, pero bueno, en el chilenismo es picar, cuando uno pica, ¿ya? Es por eso que es importante tener esta conceptualización. Ejemplo, a mí es claramente hoy día hay diversas diversos métodos y diversas formas pero la idea de esto es poder presentarlo para que sea compartido con todos, para que todos en algún momento ojalá podamos hablar el mismo idioma, ¿ya? Esto ya tiene una fundamentación teórica, tiene un marco teórico del tiempo, son estudios que lo hemos realizado en la selección mayor y que hoy día claramente lo tenemos que por ejemplo acá estamos trabajando el cambio de orientación, ¿ya? ¿Con qué? Con el centro por delante. Nosotros es una forma de poder clasificar lo que es los centros. Centro sin desborde, centro y centro por delante. Esa clasificación nos permite poder entrenarlos, ¿ya? El pase de habilitación, que reciba con la pierna lejana. Todo el jugador lo puede realizar. Aquí hay un desmarque, hay que atacar el espacio libre. ¿Cuál es el espacio libre? El espacio que deja la zona defensiva, ¿ya? El jugar perfilado. ¿Por qué jugar perfilado? Porque me permite a mí tomar yo la opción. Si yo tengo marca, pongo de frente, nosotros le llamamos pongo de frente, pero también se le nombra rebotar o también poner de cara. Pero nosotros utilizamos con los jugadores el concepto de poner de frente. Y acá, atacar el espacio libre. Tiene que mucho que ver con quién tiene el balón. En este caso, hay espacio, inmediatamente yo, zona de lanzamiento. Hay una gran diferencia entre un lanzamiento frontal y este pase que vimos recién, que es un pase profundo y al espacio, ¿ya? La diferencia la tiene el rival. Si el rival está posicionado muy adelante, ahí te dejó espacio para ser profundo, como en este caso, ¿ya? Y si el rival está sobre la línea, ahí no hay espacio, ahí pasa a ser un lanzamiento frontal. En este caso hay una circulación, esto es un ejercicio colectivo, en el cual ya está el 11, ya está hombre libre, hay espacio, eso significa que yo tengo que ser profundo. Y ahí uno lo va utilizando mediante, bueno, estas líneas, lo va utilizando para que el jugador se vaya ubicando, vaya leyendo lo que va pasando y claramente ellos son los que deciden todo, ¿ya? En este caso en un partido lo mismo, cuando no hay espacios profundos, yo tengo que
volver a salir, circular para encontrar esos espacios. Principalmente los centrales acá, en este caso, ellos están libres y con espacio inmediatamente ya sabe el delantero que tiene que ser profundo, ¿ya? Eso es una coordinación. Intentamos siempre que el jugador se vayan conociendo lo que es esta conceptualización en el juego, ¿ya? La presión en el aspecto defensivo, la presión pospérdida, como hablamos, al fracasar el elemento, viene el repliegue. Ahí recupera la pelota, tenemos que buscar siempre después que uno recupere, hay mucha gente en este lado, entonces hay que buscar cambio de orientación. Porque ahí uno, los espacios no están donde uno recupera y yo tengo que buscar. El equipo completo tiene que saber, hombre libre, cuando uno, la disposición del hombre libre, inmediatamente hay conexión, pero para haber desmarcación tiene que haber conexión profunda y ahí le permite poder quedar en posición de gol. En todo tipo, en los entrenamientos, la disposición, tanto nosotros en la selección sub-15, sub-17 y sub-20, son los conceptos globales, pero esto tiene que ser transferido también como concepto a los clubes, para que poder optimizar el tiempo, poder optimizar el desarrollo de los jugadores. En este caso, en el partido de la Copa del Mundo, en octavo de final, el hombre libre nuevamente, hace una señal con la mano, va al espacio y genera la posibilidad de poder ponerse en posición de gol. Ahí claramente ven el gesto que le hacen a este jugador número 10, Cruz. Es González, el que ya hubo ese contacto y ya encontró el espacio, que ya lo habíamos visto, se había trabajado mucho eso, para poder generar en una Copa del Mundo. ¿Ya? Ahora, lo mismo, el tema de los espacios, el poner de frente, el estar junto, en este concepto que era el centro por delante. Son aquí en esta forma, primero en rivales, para después ir desarrollando, como claramente lo buscamos siempre, en una gradación, ¿ya? Es importante determinar el centro por delante como una característica para nosotros, muy importante por nuestra contextura, ¿ya? Eso tiene que ver mucho con la forma que es el jugador chileno no tiene envergadura, entonces ahí se va generando este tipo de conexiones. Son muchas la cantidad de goles que se generan en esta cualidad, en este comportamiento. Y claramente, si nosotros como equipo lo tenemos considerado, todos en este caso los que trabajan el plantel completo ya tienen identificado lo que es cambio de orientación, el centro por delante, y ellos mismos se van colaborando. Es importante mantener, como todo proceso metodológico, tiene que ser continuo, tiene que ser muy claro, ¿ya? Tiene que haber una disposición siempre para que no se pierda, ¿ya? Y esto es lo mismo en la Copa del Mundo. El equipo siempre intentó hacerlo. Es importante también la edad que tienen los jugadores. 17 años, ellos intentaran hacer, y que lo intenten hacer siempre para que después, en los procesos que van evolucionando, lo van desarrollando de buena manera, ¿ya? Vamos a ver algunos ejercicios que son. Le quiero mostrar esto. Acá hay dos condiciones. El primer ejercicio es cuando ellos lo hicieron a los 15 años. El segundo ejercicio es cuando ellos lo hicieron a los 17 años. Es lo que yo le hablaba de la continuidad que tiene que tener esto, ¿ya? Es importante. Vamos a ir mirando y yo les voy comentando. Esto es a los 15 años, ¿ya? A los 15 años vienen con el. Con el desarrollo todavía, vean sus. A la edad que tienen, ¿ya? Vean el pase vertical, el pase todavía no es fuerte, vienen algunos problemas de aductores porque uno lo obliga a pasar la pelota fuerte. El tema de la conexión también, porque es normal la edad. Eso es lo que uno también tiene que tenerlo claro. O sea, a la edad esto es normal, no le puede exigir a uno como un jugador adulto. Pero sí lo tiene que guiar y enseñar. Aquí ya son el mismo ejercicio, pero los 17 años. Dos años después, miren la velocidad de la pelota, la disposición, el mismo correr. Ya tienen otra disposición los jugadores para en la ejecución solamente de un ejercicio. El mismo ejercicio, ¿ya? Es importante siempre considerar
las condiciones, los recursos. En este caso, en el primer trabajo, la cancha no era muy buena, no estaban siempre, esta cancha estaba mucho mejor que la primera. También es considerar, porque eso me permite, dentro de lo dinámico que uno tiene, poder ir a avanzar y darle las mejores condiciones, porque si uno le da las mejores condiciones a los jugadores avanzan mucho más rápido, ¿ya? Y si no tengo esas condiciones, claramente voy a avanzar, pero más lento, ¿ya? Esa es la diferencia de cuando yo tengo la condición y cuando no la tengo. El tema y el tiempo de avance. Vamos a la última, que tiene que ver con un ejemplo que todos realizamos: rondos o cuadrados o juego de posesión, ¿ya? Todos generamos eso. Vamos a ver acá lo mismo, a los 15 años. ¿Cómo les cuesta comunicarse con el compañero? ¿Cómo tener ese contacto? El pase siempre es forzado. No es normal. Acuérdense que vienen de lo libre, vienen de la libertad. Y claro, esta es una edad donde yo tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque el jugador tiene que ir creciendo, ¿no? No está mal eso, que él se equivoque. Él tiene que ir desarrollando. Nosotros le tenemos que dar la herramienta. Y la herramienta se la vamos dando metodológicamente, ¿ya? Un proceso continuo. Este tenían aquí 15 años los muchachos, un poquito menos, hasta 14 años pueden tener. Es importante tener esta bibliografía para poder ir ver generar esa comparación y la evolución, porque principalmente lo que nosotros ver la evolución del jugador, ¿ya? Si el jugador evoluciona es porque las cosas van bien, ¿ya? Y nosotros lo podemos medir. Miren acá vamos a ver claramente este ejercicio, cuándo es un contacto y cuándo no es contacto. Cuando es un contacto, cuando yo tengo al rival cerca mío, tengo que jugar rápidamente a un contacto para eliminarlo, a un pase, ¿ya? Y si lo tengo lejos, puedo controlar y puedo pasar la pelota. En el alto rendimiento, como esto es un camino, yo no tengo tiempo para pensar en el alto rendimiento. En selección mayor, a nivel internacional, es muy difícil jugar a 3-4 contactos, principalmente en zona media. Entonces ya tenemos que ir introduciendo y la preparación para el alto rendimiento. Eso es lo que nosotros intentamos hacer. Eso es importante tener cuáles son los módulos, ¿ya? Uno dice, ¿para qué? Para todos los entrenadores hoy día de formación que nos están mirando, es importante tener un orden, ¿ya? Y usted utilice su bibliografía, la optimización del tiempo, ¿ya? Ir desarrollando bien, ¿qué módulo está desarrollando? Un módulo posesión, en base, comportamiento base, ¿de cuál es? Ofensivo. ¿Cuánto tiempo lo hice? ¿Cuánto no lo hice? ¿Cuánto tiempo le dediqué? ¿Qué objetivo principal fue el objetivo específico? Y anotar el desarrollo, ¿ya? Es importante tener en la posesión, en lo asociativo y lo que hablamos en esos elementos. No quiero profundizar tanto tiempo, porque no tengo tanto tiempo, pero sí vamos a tener el tiempo más adelante en el INAF, poder conocer mayormente de lo que estamos hablando. Para que ustedes, bueno, vayan conociendo también lo que se trabaja en las selecciones juveniles, y también nosotros mostrar cuál es el trabajo que hemos ido desarrollando en lo que respecta a la investigación, y todo en el marco prácticamente estudiado. Yo llevo casi 99 partidos en la selección mayor y me encargo de eso, me encargo de todo lo que tenga que ver con análisis, los partidos están en una cámara táctica, y poder estudiarlo, hacerle seguimiento a los jugadores, y esto nos indica y nos ayuda a poder transferir en este tipo de metodología. Vamos a ver un ejemplo de un módulo. ¿Qué es lo que es un módulo? El módulo tiene gradas. El módulo empieza de lo básico a lo más complejo, ¿ya? Es importante que un módulo tenga entre dos etapas, tres etapas, ¿ya? Para yo poder desarrollarlo. Este es un módulo asociativo, muy simple, donde busca que ellos tengan el contacto visual, que el compañero vaya determinando dónde tiene que ir el balón, y su compañero tiene que jugar pases cruzados, ¿ya? Pases cruzados, se miren, para que se miren, ahí se mida, corrige, inmediatamente él le da la orientación. Es un trabajo muy simple, que te permite la comunicación, te permite que el jugador vaya desarrollando el pase fuerte, ¿ya? Se vayan comunicando, muy simple, ¿ya? Y bueno, el siguiente ejercicio ya viene un poquito en gradación, ¿ya? De ir
modificando el descanso de uno. Es importante determinar que el descanso de uno es el trabajo del otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así el jugador que está, va mirándolo y va observando a su compañero y va observando los aciertos que está teniendo y la corrección para no volver a cometerlo. En este caso, la gradación sería en un 3 contra 1, buscar el espacio libre, mirarse, conectarse. Ahí uno lo puede realizar. Por eso es importante. Esto es solamente es un avance y es una introducción para que usted lo pueda modificar en distancia. ¿Por qué esa distancia de 10 metros? Es por la edad de los niños. Acá lo están desarrollando jugadores de 15 años, de 14 años. Este ejercicio, después cuando lo realizan jugadores de 17 años que ya han tenido estímulo, prácticamente el jugador del centro no recupera la pelota, ¿ya? También tiene su condición en el aspecto físico, siempre el preparador físico observando, en lo asociativo, el poner de frente, hay muchas variantes hoy día en el mundo, todos realmente ejecutan lo que es los trabajos de asociativo, enlace de pase o rueda de pase, como quiera llamar, pero lo importante es cuál es el contenido, cuál es el concepto que yo quiero agregar, y ahí le voy agregando, lo puedo, en este caso, la pantalla muestra en la ejecución en la zona central, en los jugadores del lado izquierdo con sus perfiles, en el lado derecho con sus perfiles, lo puedo ir variando, ¿ya? El ejercicio uno lo puede ir variando, ¿en qué forma? Lo puede ir variando en el número de jugadores, lo puedo ir variando en los perfiles, lo puedo ir variando en la distancia del pase. El pase que más se pronuncia es este pase de a 12 metros, 14 metros es la distancia más para esta categoría sub-17, ¿ya? Y ahí voy jugando con un elemento, a un contacto, a dos contactos, ver claramente cuál es la condición de la cancha, porque si yo tengo una cancha que no es apropiada, tengo que darle más contacto, ¿ya? En este caso nosotros hoy día contamos con unas canchas de muy buen nivel donde permitimos y se les permite al jugador poder jugar a uno y dos contactos fácilmente, ¿ya? Es la velocidad del balón. Nosotros le hemos comentado que la velocidad del balón es algo muy importante para poder ver en el juego de posesión. También tiene que ver con Chile, ya les comentaba por ahí en un webinar, el 99 partidos Chile solamente ha perdido 8 partidos en la posesión en la selección mayor, en los últimos 99 partidos. ¿Ya? Tiene un promedio de pases de 590 pases, que es muy alto. ¿Ya? Y para sostener ese promedio de pases tiene que ver mucho la velocidad del balón, a la velocidad que va el balón. Y la simpleza, como dicen algunos entrenadores connotados, lo más difícil es jugar simple. Claro, en esta etapa vienen de la etapa de iniciación donde tienen la libertad y es ahí donde tienen que descubrirse. Acá nosotros no nos estamos limitando porque vienen con ese descubrimiento, pero ya le estamos dando indicaciones para el alto rendimiento, claramente. Eso, el último que le vamos a mostrar tiene que ver con el ejercicio de posesión, donde también vemos el tema de la gradación, donde empieza, primero empieza con un objetivo de, vamos a bajar el volumen acá, viene con el objetivo de un 4 contra 2, ¿ya? También lo va ubicando uno del sector, puede ubicar los sectores defensivos juntos, puede ubicar todos los centrales juntos para diferenciar quién es el central que está pasando mejor el balón, que está en este caso como lo que requiere el ejercicio en la posesión, buscar el pase vertical, ¿ya? También lo puede utilizar los puntas, los volantes, y ahí uno va encontrando la forma de poder, mediante este ejercicio, que es un ejercicio simple, poder ir conceptualizando y poder ir involucrando a los jugadores en tu concepto de juego, ¿ya? Vamos a ir claramente en el tiempo, siempre lo va a determinar el PF, con la condición de cómo están los jugadores, en este segundo ejercicio también de posesión, ya por ahí ya es un elemento 6 contra 3 con presión pospérdida. Inmediatamente ya le voy agregando al primer ejercicio ya le voy agregando más conceptos. Esto ello, siempre como uno utiliza la gradación y la observación de si está realizando o no se está realizando el objetivo, ¿ya? El equipo, perdón, los que están en el lado contrario están observando como el descanso del uno es el trabajo del otro, pero ellos están observando lo que está pasando en el otro trabajo,
¿Para qué? Porque los entrenadores están indicando qué es lo positivo, qué es lo que siempre en el aspecto de la corrección y también el estímulo. El jugador en esta edad necesita el estímulo, necesita que uno le diga que las cosas lo está haciendo bien, necesita que constantemente lo esté orientando, porque al final son los jugadores los que deciden mediante uno lo que hace es orientar, después deciden ellos, ¿ya? Y tenemos que constantemente, ¿ya? Estas edades son una de las mejores edades para trabajar, entre 15 y los 17 años, donde ellos son muy receptivos. Hoy día estamos hablando solamente lo que respecta al aspecto técnico-táctico. En otra ocasión, seguramente, hablaremos de la parte psicológica y todo lo que requiere las otras áreas. Aquí, bueno, el mismo trabajo, pero ahora ya en el 11, ya con cambio de orientación, una línea de 4 en la parte inferior de la pantalla, los 5 jugadores del lado izquierdo por un lado, los 5 jugadores del otro lado, y generar 5, 7, 10 pases de acuerdo con 3 rivales, poder que la pelota llegue abajo, y el de abajo genera el cambio de orientación, ¿ya? Ahí uno le va agregando los conceptos que uno y las tareas que los jugadores tienen que ejecutar, ¿ya? Es importante tener siempre claro y planificado, y en el momento puede uno ir modificando el ejercicio para que se vayan cumpliendo propósito tanto en todos los aspectos, técnico, táctico y físico, ¿ya? Y psicológico también, bueno, todo reglamentario como claramente nos indican, pero tenemos que estar nosotros siempre con esa preparación para que los objetivos se vayan cumpliendo. Siempre intentando optimizar este tiempo que cada entrenador, nosotros tenemos muy poco tiempo para realizar nuestras actividades y la premura que nos da a veces el resultado. Pero es siempre importante buscar estos objetivos, los objetivos técnico-tácticos de estos jóvenes jugadores. Ahí creo que termina. Profesor, ahí tiene mi correo. Muchas gracias por la verdad que quise ser muy preciso, pero necesitábamos, bueno, ahí tiene el correo, cualquier información que necesiten, siempre estamos a disposición. Muchas gracias. Bien, profesor Cristian, muy gracias. Gracias por lo que nos entrega, que sin duda ayudará a nuestros entrenadores y a nuestros alumnos. Y sobre todo que estamos en un tipo de lenguaje bastante común y eso realza lo que nosotros estamos haciendo en nuestra formación, ya que a nivel selección se está haciendo prácticamente lo mismo. Así que muy agradecido, profesor. Sin duda que este tiempo ha tenido que tener una cierta cantidad de años para poder llegar a concluir que el ADN hay que sacarlo desde un punto de vista del estudio del juego del fútbol y a partir de ahí comenzar con esta planificación para poder mejorar el rendimiento de nuestros jugadores, ¿no? Claramente, profesor, mucho tiempo de preparación, también de conocimiento. Uno estuvo muy involucrado en lo que respecta, porque a veces nosotros los entrenadores, y es por eso también las selecciones juveniles son abiertos. Nosotros recibimos siempre los alumnos del INAF. A veces uno es el que se acerca al alumno, porque cuando uno observa un ejercicio, uno no sabe los conceptos que está realizando, a menos que se lo explique el entrenador. Es por eso que siempre las selecciones juveniles hoy en día y aquí en el futuro siempre van a estar abiertas las puertas para los alumnos. Principalmente nosotros hacemos charlas siempre en el INAF, principalmente a los alumnos jóvenes de primer año. Yo todos los años hago charlas, invitado ahí por usted, profe, y por el profe Waldo Balaguer. Hacemos estas charlas un poco para que vayan conociendo la experiencia que uno tiene que compartir esta experiencia. Muy bien, profesor. Le agradecemos por su tiempo, su disposición para compartirnos en esta exposición que sin duda nos va a beneficiar bastante y tiene elementos de gran importancia para el fútbol de hoy. Así que, profesor, muchas gracias. Esperamos poder vernos pronto y, como siempre, deseándole éxito y que le vaya muy bien y muchas gracias por lo que ha presentado hoy día. Hasta pronto. Agradecemos a todos quienes nos han seguido durante todo el transcurso de este programa. Les dejamos la invitación para que ingresen a nuestra página web www.inaf.cl y vean todas nuestras carreras y jornadas en las que se imparten. También mencionarles que se informen en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter
y que se suscriban a nuestro canal INAF en YouTube para ver no tan solo este programa, sino lo que ya hemos hecho y todos los que ya vendrán a futuro. Agradecemos finalmente a nuestro invitado, el profesor Cristian Leiva, y a nuestro moderador, el profesor Luis Rodríguez. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.